Fíjate que es bien importante también este tema. A mí lo particular, recién que me gradué de abogado, me tocó trabajar en inmobiliaria. Y vi muchas cosas, muchos asuntos, inclusive del medio legal inmobiliario. Y quiero platicarte. Existe la creencia que por el hecho de elaborar el famoso contrato de promesa compraventa, únicamente estás prometiendo vender. Pero lo que no sabe la gente es que al momento que hace un anticipo, sea la cantidad que sea, se llama legalmente que el contrato se perfecciona. Cambia de denominación. Ya es contrato de compra-venta. Y mira que me ha tocado ver juicios en los que se obliga a las partes al cumplimiento del contrato. O sea, si tú a mí me prometes en venta un inmueble y me sabes que dame un anticipo de 2,000 pesos, aquí está. Y de repente por X circunstancia ya no te conviene. ¿Por qué? Porque subió de precio muy elevado o la plusvalía de ese terreno. Supone que es un terreno. Entonces tú sabes que mira, todo vuelve a tu lana. Y yo te diría, no, ¿sabes qué? Me lo tienes que respetar. ¿Por qué? Si no más te prometí vender. Pero espérame, desde el momento que yo tuve un peso, ya se perfecciona el contrato. Ya es un contrato de compra-venta. Entonces es importante también que la gente vea eso. Por eso Marcelo está comentando. Contrato promesa de compra-venta, ya se perfecciona, o aunque no se perfeccione, puedes realizar lo Un que se llama el convenio. convenio modificatorio. Modificas cláusulas y condiciones sin ningún problema. Pero sí es importante esto. Los contratos de promesa de compra-venta, desde que das un anticipo, un abono, como lo queramos llamar, se perfeccionan a un contrato de compra-venta y se debe cumplir.